San Martín, donde un grupo de gente obviamente se concentra pidiendo justicia y pidiendo respuestas sobre todo. Pidiendo que esté preso, porque la verdad es que no se entiende cómo desde la boca de ellos dicen, al menos le dijeron a la familia que él en este momento está cuidado por los golpes que recibió, y nosotros preguntamos quién cuida a las criaturas, quién cuida a la nena. ¿Hacía falta que la criatura se haya muerto? Quizás para que ellos den una respuesta rápida, porque los tiempos de la justicia uno lo puede llegar a entender. Ahora yo me pregunto a toda la gente que está en la casa y hoy no está acá acompañando. ¿Tienen hijos, tienen nietos, tienen sobrinos, tienen familia? ¿No piensan que les puede pasar a ellos también? O sea, ¿no sería una ayuda estar hoy con la familia y este hombre nosotros pedir y exigir que esté preso? Mínimo que esté detenido y no que esté en la calle libre, más suelto y mejor que nosotros. ¿Por qué no está preso preventivamente? ¿Qué respuesta le da? No se sabe. No se sabe porque necesitan la orden del juez, no sé si es porque el fiscal está dormido, porque no se entera o porque no tienen ganas de trabajar, porque sinceramente no lo podemos entender. No se entiende. No se entiende, chicos, la verdad es que no se entiende. ¿Hablaron con el ayudante de fiscal? Ayer estuvo la abuela de la nena. Sí, estuvo mi mamá, pero aún no tenemos ninguna respuesta de nada. Como nadie hace nada de parte de la justicia, lo único que dicen que están investigando, que está todo en investigación, pero hasta ahora no, ni siquiera está detenido preventivamente. ¿Qué autoridades se acercaron, por ejemplo, o qué direcciones se acercaron a la familia para apoyar? Nadie. Nadie de Salto, lo que son las autoridades, nadie. Nadie llamó, nada, no tenemos respuesta de nada. ¿Cómo está la nena hoy o la familia? Y es un caso muy, muy difícil, que cada día que pasa es peor. Y en este momento la nena está yendo a la escuela, pero en este momento está muy sensible. El día viernes, lo agarraron un grupo de vecinos a este hombre acusado de abusar sexualmente de la menor. Digo, ¿qué dijo la policía en ese entonces porque estuvo en el lugar? No, yo estoy trabajando en el campo, esta es la tercera marcha que se hace y yo recién, bueno, mi patrón me dio permiso para venir, pero no, sinceramente no sé lo que pasó en el lugar. Pero este tipo ya tiene 8 denuncias, de las cuales fueron... pasaron la información de 3 denuncias, las otras 5 denuncias no salió nada acá en el pueblo, en la información del pueblo. Y tengo una indignación total porque en este momento la víctima es él. Lo están cuidando. ¿Se sabe dónde está? No sé, no tengo ni idea dónde está, pero sé que no está detenido. ¿No fueron asistidos por el polo de la niñez? ¿No tuvieron ninguna entrevista? Nada. Solamente puedo decir que cuando ella estaba internada, lo que es la asistente social y el hospital nos brindó la mejor atención. Pero hasta el momento, después lo que es la justicia, acá en Salto nadie hace nada, no recibimos respuesta de nada. Está todo en la nada. ¿Cuáles son las medidas que van a seguir? ¿Van a seguir manifestándose así tranquilamente? Quizás vamos a ver si nos atiende alguien en fiscalía. ¿Van a cruzar ahora para fiscalizar? Estaría buenísimo volver la puerta y a ver si ellos tienen alguna novedad o si nos pueden dar... informarnos a ver cómo sigue el caso o qué es lo que van a hacer, a ver cuándo se van a dignar, cuándo alguien se va a despertar y va a dictar mínimo que esté detenido, no suelto en la calle, no lo queremos suelto en la calle, ese es el tema. ¿Se sabe si sigue en Salto? Sabemos que solía andar. Se supone que sí. La gente la otra vez, ahí mismo se encuentra, sí. En el mismo lugar. Allí sobre calle Vicente Pelliza. Exacto. Lo están protegiendo. Bueno, violó a su propia familia y ahí igual lo siguen cuidando. Porque el mismo hijo por la mujer. Que violó a la sobrina, igualmente lo están cuidando. Es una vergüenza. Una de las nenas abusadas es la nieta. O sea, hasta ese punto. Entonces no puede ser que no se haga nada. No puede ser que no se haga nada. No puede ser que él siga suelto. No puede ser que la gente de Salto no despierte tampoco. A ver, no se entiende. De 8 denuncias en total. Son todas con menores de... Salió eso. Hay 8 denuncias porque yo estuve en la comisaría y hay más denuncia de la que dijeron. Dijeron 3, pero hay más. No actúan, no sé qué están esperando para actuar. Estamos hablando de cuando fueron abusadas eran menores. O sea, siempre hablamos de chicas que fueron menores. ¿Cuánto tiempo de que fueron abusadas y la denuncia? Mira, de una de las que sabemos tiene hoy actualmente entre 32 y 33 años. Sí, de igual manera son menores, eran menores, pero si es un abuso, es un abuso.
Exactamente, no importa la edad, no importa la edad. 12 años, pero... supuestamente las chicas que fueron abusadas, de 6 a 12 años él abusaba de las chicas. Ahí está el comisario Sergio Barceló. ¿Tienen interés de hablar con alguien en particular? Sí, sí. Bueno. Nos cerraron la puerta en la cara. Estamos pidiendo explicaciones, nada más que explicación de por qué el fiscal a decir por qué no está preso este hombre. Que salga el fiscal a dar la cara y a dar las explicaciones. Vos me dijiste que sos el papá de una de las nenas y otra señora, Cecilia, que no sé quién era. Y vecina, simplemente. Bueno, entonces va a pasar el papá de la nena. No, 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 estamos todos reunidos acá para saber qué pasó que no está preso. Todos queremos saber lo mismo. Persona. Todos vivimos cerca y tuvimos un roce con esa persona. Que nos dé una explicación. Necesitamos explicaciones. Y dejanos la puerta abierta, que está mal educado. No, que él tiene que darle una... Bueno, entonces consulto. ¿Me aguardan entonces? ¡Consultan a todos! ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Por qué este hombre todavía sigue suelto? ¿Cuántas denuncias más necesitan? ¿Qué más necesitan? Porque al final pasó a ser la víctima él. Es una cosa increíble. No se entiende. Entonces que salga y que explique. No tiene por qué esconderse. Nadie le está haciendo nada. Es una explicación, trabajan para nosotros, trabajan para el pueblo, sí. Trabajan para la sociedad. Nosotros queremos que nos expliquen cómo va a seguir la causa y por qué este hombre no está preso. No pedimos más que otra cosa, lo queremos preso. Después hablan que la gente se violenta, pero ¿cómo no se va a violentar si no recibís respuesta de quien te tiene que responder? Quien te tiene que cuidar, el que te tiene que cuidar no te está cuidando. Lo cargamos, le llevamos a Mercedes. ¿Los van a atender acá? Cuatro entra o sí. Media también, entra los medios. ¿Me dejas? Así podemos ver lo que dice. Bueno, entra, yo los que tenemos problemas somos si me dejan gente. Si me dejan explicarles, me van a escuchar. Va a quedar la puerta abierta por razones de espacio, no pueden pasar más de cuatro. Si me dejan me dejan hablar, por favor. Bueno, me dejan hablar, por favor. Claro, porque yo les tengo que venir a decir lo que van a hacer. Van a abrir acá, van a entrar acá, cuatro o cinco personas por razones de seguridad. Entonces, para que los que están acá afuera puedan escuchar lo que se les está explicando al papá de una de las víctimas, como se presentó, no me dijiste tu apellido. Y está la mamá, bueno. Bueno, ahí está. Vaya. A ver, básicamente los familiares de las víctimas, ¿quiénes son? ¿Cómo es tu apellido? Mengoni. Está. Bueno. Pasa por acá. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, gracias, acá los atendieron, ¿eh? No sabemos nada. El hombre está suelto. Sí, bueno, ahí. ¿Tiene una denuncia? Sí. ¿Qué pasa? Hay tres denuncias, ¿sí? Hay tres causas en trámite. Hay tres causas en trámite, ¿sí? Esas causas llevan un tiempo de investigación, ¿sí? Básicamente, como en dos de ellas hay menores de edad, hay que hacer un protocolo que tiene que ver con un pedido de cámara Gesell para que puedan declarar, ¿sí? No se le puede tomar declaración testimonial. Una menor de edad se haya querido sacar la vida, no es causa... Yo entiendo primero punto uno como familiares de la víctima porque lo vivimos cotidianamente y nosotros estamos de ese lado haciendo todo lo que es necesario y de la forma... Pero me dejan explicarle. Claro, o sea, yo le digo lo técnico, o sea, no hay una cuestión, el compromiso está y hay cuestiones técnicas insoslayables que hacen a la investigación. La sola denuncia por sí, lo dice el código. No. O sea, a ver, yo no quiero estar enfrentado con ustedes porque estamos del mismo lugar. Pero bueno, por eso. ¿Por qué después de 6, 7 denunció que abusó de la... Pero escúchenme. Y el tipo está dando vuelta en la calle.
escúchenme. Entonces, ¿qué hay que hacer? Después dicen que es violencia, que nosotros actuamos con violencia. ¿Qué tenemos que hacer? Mirar y saludar con encima. Justo eso, porque no, no, aclarezca todo. Y pero nosotros también. Pero por supuesto, bueno, que estamos todos en el mismo claro, camino. Ese lado, Y nosotros tenemos desde ese lugar hacer todo lo posible para que esté todo en perfectas condiciones para tiempo, pedir. ¿Cuánto tiempo? A ver. Gastan gas. Sabe. Los móviles, porque tiene que ir la policía son... pobre atrás de nosotros porque vamos a la casa y el fiscal no puede hacer nada. Escucho, yo entiendo que la policía no puede actuar si ustedes no dan una orden. No, no, pero no es una orden. ¿Qué, lo que pasa ¿quién le dijo que tiene que dar una orden? Claro. ¿Para que vaya preso? ¿Qué hay que hacer? ¿Para qué hay que hacer para que vaya preso? Si me permite que le explique. A ver, yo lo que quiero es que traten de entender lo técnico. Punto uno, más allá que uno comprende la situación por la que atraviesa como seres humanos. Lo mismo impotencia nos causa a nosotros. Pero, por supuesto, pero es que estamos del mismo lado. A ver, eso es lo que tratemos de ser todos empáticos. Sí. Estamos en un estado. Pasa que hay cosas estamos en un estado de derecho, partimos, estamos en una democracia, que tienen que entender que hay pasos a seguir y que la sola denuncia, no porque haya 10 denuncias, eso significa que la persona va detenida porque tenga varias denuncias en su contra. Cada denuncia hay que investigarla. Cada denuncia hay que investigarla. Pero déjame terminar porque no me escuchás. Cada denuncia que quiero hacer denuncia. Hago una pregunta. Por eso me retiro. Está preso el chico de Vargas, que supuestamente quiso abusar de una chica grande, ¿no? El chico ya está detenido porque está en San Nicolás, porque todos sabemos, todos altos saben. Y esto que hay menores no hacen nada. Eso fue aprendido y es diferente. O sea, son cuestiones diferentes. ¿Diferente de qué? Te estamos hablando de menores. Llama, lo importante es una chica que se quiso matar. Lo importante es. Chicos, traten de escuchar, pero. Ustedes no escuchan lo que uno trata de explicar. Y mucho más. No me dejen explicar, ustedes tienen una postura que yo la entiendo. Y pero por eso, a ver, uno se cree que uno tiene la animosidad de que un flaco que cometió un ilícito no vaya preso. ¿Uno? No, yo te estoy diciendo que uno... ¿Un ilícito cometió? No, de un flaco te estoy hablando, de una persona que cometió un ilícito. A ver, punto uno, lo central es la víctima. O sea, se trata... A los que entran en el toque, fumando porrito con marihuana en un frasquito, pero, eso sí lo llevan preso. A los que violan, no. ¿Cómo que no? ¿Cuántos hay detenidos para abuso? Sí, pero tipo. Vos me dejás de explicarte, yo te digo, si vienen a pedir explicaciones, le damos la explicación de lo técnico lo más sencillo posible. Está, por eso yo digo, ayer estuve hablando con otra persona que también tenía la misma inquietud, y bueno, hay dos cuestiones. Una es la cuestión de la víctima, que es lo que se debe preservar ante todo, porque bueno, la noticia del hecho ya llega y se activa todo lo que corresponde para que esa denuncia prospere. Para que esa denuncia prospere también, es necesario escuchar a la víctima en el lugar adecuado, en el momento adecuado, que se hace a través de una cámara GESEL. Está, bueno, eso, ya se solicitó el turno, eso depende del cuerpo técnico auxiliar que está en Mercedes, se la convoca para que no volver a revictimizarla, que una sola vez... diga todo lo que tiene por decir con el tratamiento adecuado, con acompañamiento psicológico y con todos los protocolos que se hacen al respecto. Que esa, o sea, a ver, lo fundamental acá, ¿cuál es? La palabra de la víctima, ¿se entiende? O sea, yo no quiero que por ahí ustedes están enojados y yo lo entiendo desde lo humano. Yo le digo lo técnico y desde lo humano hasta quizás compartiríamos muchas cuestiones que uno también se enoja porque, o sea... Lo fundamental sería que esté preso él, pero preventivamente... Pero querida, o sea, te puedo asegurar que la voluntad de uno es esa. O sea, para eso estamos al lado de las víctimas. ¿Dónde se encuentra la persona? ¿Saben ustedes? No pretendo saberlo yo. ¿Saben ustedes dónde se encuentra? Mire, normalmente lo que importa es que se hagan los pasos... Sí, puede pasar 10.000 cosas, pero ¿sí? Justamente... No importa. A ver, el juez de garantías... No te no da una garantía ninguna a las personas y a las... Pero a las tiene una razón de ser. No hay una orden de detención si no tenemos la palabra de la víctima y ahí se hace el pedido desde la fiscalía. Bueno, yo hablo puntualmente, ¿no? Ponemos, como decimos víctima, hablamos en general. Sí, no hablamos de una víctima. O sea, lo tiene
tienen en seguimiento, más allá de que no le puedan quizás poner un patrullero en la puerta para controlarlo? ¿Ustedes saben? ¿O se puede escapar a ver, mañana cuando... y aquí no ha pasado nada? No, no, se puede escapar, por supuesto, pero de alguna forma... ¡Qué lindo! Hay que agarrarle y matarlo, entonces, hay que agarrarle y matarlo. No, no, pero a lo que voy. Qué lindo, la verdad. Porque mañana no puede agarrar a tu hija. Bueno, por eso mismo, esas reservas se toman. A ver, pero a ver... No, a ver, lo que usted tiene que entender, que justamente... No, no, pero ¿por qué para abrir? O sea, si acá se le ha aplicado toda la víctima y todas las veces que sea necesaria. No saben a dónde está. ¿Dónde está? No te puedo. Hay detalles de la investigación, Bueno, pero si ustedes quieren la explicación técnica, es lo que les estamos tratando de explicar. Mentira, cuando nosotros fuimos no había nadie. Hay cuestiones que hacen a la investigación que no hay que dar data a la gente que justamente está involucrada en un delito, ¿se entiende? Pero no es por una cuestión de protección, sino simplemente porque pero el día que estamos les salga... preguntando si ustedes saben dónde está y vos decís no, tranquilamente se puede escapar. Entonces, ¿cuál es la garantía? Es que no, si no está detenido, una persona tiene pero el principio de inocencia. ¿Cuántas denuncias tiene? ¿Está en seguimiento? ¿Lo están vigilando? Pero, no, se puede escapar, está diciendo. A ver, si vos... ¿Estás diciendo que se puede escapar? No. ¿Es una joda? Claro, que se escape y que siga violando libremente, mi hijo de puta, total. Acá venimos y seguimos haciendo gritos y quilombo y al pedo, si total no actúan, no hacen nada, ¿no? Yo quisiera que ustedes entendieran cuál es lo técnico y cuáles las consecuencias, ¿está? Hay veces que todo lleva su tiempo, no es... si fuera... posible sea, otra decisión. Sí, porque sí. Pabloso están todos acá, ya está detenido si le toma la hija de Pabloso o de alguno de acá. No, eso no, a mí no me interesan los apellidos y se hacen... Somos ayudantía fiscal, el fiscal, hacemos toda la instrucción. No, no, porque todo esto está en comunicación con el fiscal que está en Mercedes. Llamaron Rusconi, llamó porque yo puse a Rusconi, el abogado, y ese mismo día que llamaron del estudio, ustedes se comunicaron a mi casa para ver cómo estaba la nena. Que si no llamaban del estudio de abogado, ustedes no hacen nada, como hasta ahora. ¿Qué toca si yo? No es así, pero bueno. Yo tengo que sacar un crédito, pagar, vos estás en una... Sí, bueno, está bien, eso no es así. Las causas están acá. Ahora nosotros vamos a la casa y tenemos todos, mandan a todos los pobres. Policía. Para eso actúa el servicio local que se ocupa de los menores. O sea, hay una serie de instituciones, como habrán observado, que hacen lo que corresponde. Nadie hizo. La realidad es... Por eso, yo entiendo la ansiedad. Pasa que... Si me la mata la salida de la escuela, ¿qué va a decir vos? No, porque todavía sigue en investigación. ¿Sí? ¿Vos te vas a ser responsable? A ver, yo te insisto, o sea... No estoy amenazando en nada. Pero hagan justicia, muchachos. Hagan lo que es justo. Hagan justicia. Muevan los papeles. Sí. Vamos, muchachos. Muévanse. Nosotros, por eso. Vos quedate tranquilo que todo nosotros, ese trabajo para tratar de llegar a hacer justicia, lo hacemos hace años y lo vamos a hacer en todos estos casos. Lo que pasa que lleva tiempo. Y la dificultad es que usted entienda que a nosotros eso nos lleva tiempo. Pero por favor, hagan justicia lo más rápido que puedan, muchachos, porque no es joda esto. No es joda esto. Que den la vuelta y se pongan de este lado y escuchen lo que están diciendo, a ver cómo nos sentimos nosotros. A veces estaría bueno dar la vuelta, ponerte del lado de la víctima o ponete del lado del pueblo y escuchá lo que nosotros estamos escuchando. Sí, pero vos lo escuchás desde tu lado. Pero hay que estar en la... No, pues ¿sabés cuántas madres y padres hemos escuchado acá durante todos estos años? Ponete del otro lado. Tu hija también. No, mí me pongo. Por una cuestión de preservación de la intimidad. Lo que pasa es que ahora... Lo que pasa es que vos me conocés ahora. Hay mucho. Bueno, pero por eso te digo, pero vos tenés que... Ojalá no te conocieron, ojalá nadie los conozca. Por supuesto, pero lamentablemente estos hechos hubo, lo hay, lo va a haber. Y sí. Sí, claro, pero vos me decís que yo me ponga del lado del... Pero están pasando los testigos, están pasando...
todo y pidiéndose los turnos respectivos y la intervención respectiva. Y todo... Yo no lo quiero tener más cerca de mi casa, chicos, es así, no lo quiero más cerca. Yo lo entiendo eso, pero por supuesto. No lo quiero más cerca de tu hija, ni de tu hija, ni de tu hijo, ni de tu hijo. Sí, yo tampoco. Y en eso trabajo. Compartimos los mismos intereses. Compartimos la misma finalidad, lo que pasa es que la diferencia es que eso lleva unos tiempos y nosotros tenemos que trabajar también en función de lo que le acabo de decir. Estamos en un estado de derecho, estamos en un estado de derecho que cuesta entender, sí, que lo técnico y lo técnico y jurídico que cuesta entender, sí. Ustedes no son abogados y no tienen por qué entenderlo. Nosotros, bueno, pero es así. Hay un mecanismo, sí, que hay que transitar. Lleva su éxito. Y ya está. Pero está, es, está iniciado, o sea, a ver. ¿Cuánto puede tardar para detener una persona? ¿Cuánto tarda un papel para moverse? Hay que tener el elemento básico aceitado que se está... Pero no tenemos el elemento. Insisto. La misma mujer lo denuncia acá. No, no, pero a ver, si estamos hablando de una menor, lo fundamental es escuchar... Todas son menores. Bueno, pero hay que escuchar a la víctima, ¿está? Y para eso hay un procedimiento estipulado para escuchar a la víctima en el contexto adecuado. ¿Y las que hoy son adultas? Bueno, eso se toma declaración y punto, ya está, eso no es necesario. Pero tiene que ir todo el combo, ¿se entiende? Y con el... Reservando siempre lo mayor. Las mujeres que no le hacen cámara a Gesell porque ya son grandes, ¿no va preso igual? Se hace todo, cuando hay un imputado, se agregan todas las causas y con todos los fundamentos. ¿Ya tienen todo para que tengan la prisión preventiva? Insisto. No, la prisión primero se pide la detención, pero... ¿Y la detención está? ¿A dónde está? ¿Viene viajando? Porque... Pero vos no... anda caminando como si nada. Pero... Para los papeles de la detención de este hombre, ¿qué es lo que hay que hacer? A ver, ¿qué es lo que hay que esperar? Y eso es lo que estoy intentando explicar. Sí. O sea, sí, justamente... La cámara es que me patea para todos lados, pero al final... No, no te pateo, es lo que dice el código. O sea, yo si fuera por mí diría, bueno... Yo... que la justicia se decida y actúe. A ver, insisto y te voy a decir lo mismo. O sea, se escucha a la persona con todos los recados que se llama... Bueno, pero por eso, pero vos hacés hincapié en lo negativo y no en lo positivo. O sea, bueno, con eso mismo, con todos los recaudos técnicos dispuestos a ese efecto, porque también la idea es no revictimizar a la persona que fue víctima de un delito que afecta a su intimidad desde ya y lo traumático que eso genera. Entonces, bueno, se hace una sola vez, si no tendría que eventualmente, pongamos que sale la detención, todo lo demás, después va a un juicio oral. Se le escucha una sola vez a la víctima con todos los recaudos, con gente especializada, que es el centro, el cuerpo técnico auxiliar que está en Mercedes, y de ahí se hace un informe con la declaración. Ahí, eso si da... Si uno va a Mercedes, ¿eso no se puede acelerar? Si uno va a Mercedes allá... El fiscal de Mercedes advierte a todos los medios necesarios para apurar todo eso que sea lo más pronto posible. Una vez que está todo ese informe, ahí estaría reunido todos los elementos como para que el juez, para que el fiscal pida... una medida coercitiva, ¿está? Y lo decide el juez de garantía. Es así. Y eso ya está en curso. Exactamente. Todos esos pedidos ya están en curso. Pero no es que... yo, a ver, insisto. O sea, una cosa es lo técnico y frío, es lo mismo cuando uno va, no sé, a otro profesional y le dice fríamente, no, bueno, esto vas a tener que esperar porque se calma con esto y el otro, y se hace, uno sale mal, angustiado y todo lo demás, y uno lo entiende, no crea que uno no lo entiende, porque de hecho tendríamos que estar... Nosotros, todos acompañados en esta misma causa, ¿se entiende? Porque los que podemos activar todo lo que está a nuestro alcance acá, eso lo activamos. Y ese es el compromiso. No solamente con esto. Perdón que te redondeé con esto, pero porque a veces, muchas veces se cree que es caprichosa la cuestión. Y no es caprichosa, porque también de nada... Primero de nuestra manera tampoco es caprichoso. No, pero por eso te digo, la idea es entendernos. O sea, nosotros tenemos que estar... Estamos atrás de este coso. Yo quiero estar junto a ustedes y ustedes junto a nosotros para que ustedes entiendan y darles explicaciones. Pero por supuesto, o sea... bueno, si vos tomás a risa lo que te estoy diciendo, me parece que no tiene... Sí, vos ponete en mi lugar, que yo siento... Pero eso es lo que te estoy diciendo, justamente, pero... Aparte, ya hace una semana que pasó esto de mi hija, ¿no es? Bueno, y sí, pero bueno, justamente es lo que te estoy explicando. ¿Estás pasando el tiempo y la criatura? Bueno, ¿hay algún pedido? La verdad de nosotros...
la siguiente, porque a todos nosotros, todo este grupo se nos está culpando de violencia, de ir en contra del abusador, de tomarnos por mano propia, etcétera, etcétera. Cuando esa persona decidió abusar de una menor, él no tomó en cuenta las consecuencias de todo. Nosotros no vamos solamente por este caso, somos un grupo de mamás, no pertenecemos a ninguna clase política, no pertenecemos a ningún grupo. Vos no vas a tener, si vos tenés caso todos los días de violencia, de machirulo, de todo eso, vos no vas a tener todos los días acá reclamando por alguien. Cuando empiece a haber casos verídicos que nosotros veamos con nuestros propios ojos que se está haciendo justicia, nosotros vamos a tomar credibilidad y nos vamos a quedar en nuestra casa tomando mate y viendo y disfrutando la justicia que ustedes están haciendo. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir manifestándonos. Con mi hija yo lo viví en carne propia. Yo tuve que esperar 2 años viendo a la persona como si nada, andando en bicicleta, disfrutando de su vida. Mi hija intentó suicidarse 4 veces. Acá, ¿sabés qué le decían? Bueno, ahora otro, ahora otro, ahora otro. Todo bajo psicólogo, bajo... Y el tipo andaba como si nada. Y duele en el alma. Yo te lo digo que de verdad que esto duerme en el alma. Y toda madre y toda padre que vive esta situación no podría estar acá ni 5 minutos sosteniendo la reacción como la que nosotros tenemos. Somos pasivos, estamos tranquilos, pero no nos jueguen, no nos subestimen, porque estamos cansados de ver casos. 2 años y casos un violador que... suelto, no puede estar 2 años un violador suelto. Escúchame, para un poquito. Y no solamente eso, ahora hace una semana nos estamos manifestando, estamos yendo, estamos pidiendo que se resuelva con... ¿Y qué están haciendo? Tenemos que seguir esperando. Perfecto, vamos a esperar una semana más. Vamos a seguir manifestándonos y esperando hasta que esto quede en que en realidad se hizo justicia. Desde acá, desde este lugar, se está haciendo todo lo que corresponde. Esa la, o sea, pasa en una cuestión de confianza o no. ¿Hay algún proceso que se puede presentar por peligro de fuga? ¿Hay algún pedido que se puede presentar de las familias por peligro de fuga? Mira, todas las cuestiones que la familia quiera presentar. Sí, sí, sí. Tanto sí. Las cámaras GES y todo eso es perfecto. Sí, sí. Si las familias, es cierto. Todo se puede escapar. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para presentar el peligro de fuga? Porque eso se puede hacer una presentación. La persona no, que... Sí, obvio, sí, sí, está todo sí, alrededor sí. De él. Se fue de la casa de la mujer, eso. De la casa del hijo y lo tuvo el hijo escondido. Y ahora salió y ahora no se sabe dónde está. O si volvió a la casa del hijo o no se sabe. Entonces, ¿para qué? Ya hubo un proceso, ya se quiso ir él. Se quiso esconder, entonces me parece que se podría llegar a presentar algo para que... ¿Se puede presentar, hacer un informe, que alguien se presente, específicamente el familiar directo o la persona? ¿Puede sumar ese pedido? Nosotros dejamos constancia de todo lo que pide la víctima en el marco de la IPP, ¿está? O sea, pero que... ¿Eso se ha hecho o no? ¿Se puede haber informado al familiar para que el familiar lo haga? Porque quizás al no ser abogado, al no ser fiscal, al no ser juez, no lo sabe. Viene acá y bueno, por eso, o hacemos un informe o a través del centro de asistencia a la víctima y lo volcamos y lo dejamos plasmado en la causa. ¿Se puede hacer eso entonces? Eso sí, por supuesto. ¿Lo haces? ¿Lo haces? ¿Y la mamá? ¿Vos? Lo hace los dos. Era más fácil quizás informárselo a la familia. Ahora tienen la impotencia de saber que... Porque es como vos decís, nosotros no sabemos tu trabajo. No, ya sé, pero me parece que era esa información que podría haber sido otorgada a la abuela. Eso es ponerte de nuestro lado. Darnos enseñarlos lo que nosotros sabemos en nuestra ignorancia, claro, y quizás pasárselo a la familia y decir, ¿sabés que tenés esta posibilidad para que no se vaya? ¿Esta claro, posibilidad para que lo controlemos? Al momento que se evalúe cualquier medida que se vaya a adoptar. Simplemente una inquietud de la víctima que se deje aplambado en el marco de la causa. ¿Está? Es una inquietud, no es una denuncia. No, la denuncia ya está dentro del marco de la investigación. Bien. Pero se sabe en el pueblo que esta persona ya se fue del domicilio original, sí. O sea, se está queriendo esconder, entonces me parece que ya es algo que no es que él está esperando tranquilamente, no, o sea, la gente ya lo está buscando, no lo encontraba, me parece que hay de... Por eso pasa lo que pasa. O sea, a eso es lo que yo voy, me parece que, o sea, hoy no sabemos ni siquiera si no está, no sé, pasando la frontera. Por eso te digo, ¿me entendés? A lo que yo... Me parece que la familia es a dónde va a apuntar. Que necesita algo de sumar, de que es perfecto lo que ustedes están haciendo, pero se suma esta cuestión de que el tipo se puede ir en cualquier momento. Toda la ansiedad que cualquier persona relacionada con la víctima le genera y nos genera todo. Esa situación de ansiedad o de impotencia, que es lo que entiendo, es lo que sienten ustedes. Por eso, nosotros cuando hacemos todas las medidas primigenias acá, después se le va la causa a Mercedes y
insisto, lo determinante es la palabra de la víctima. ¿En dónde se puede hacer el encuentro? No, no, eso se presenta cada uno relacionado como familiar y expresando la inquietud. ¿Sí? Nosotros lo dejamos volcado en la causa con la firma de ustedes. ¿Está? Ya, quédense, ya. Ya, quédense.